Hello everyone, welcome back to another Juicy Blooming Times Pure Shot. Let me give you some quick context for this video, as it turned into something pretty special. While traveling in northern Argentina, we had the honor in Salta of meeting Horacio Quispe, a key figure in preserving folk culture and a national malambo champion. You can already find our full interview with him on the channel. And since Horacio had so much more to share, we set up a second mini interview with a performance just about malambo this time. My plan was to film several rounds and edit the best moves together. You know, the usual way. But when I watched the footage back, it hit me. The dedication in his dancing, the way the malambo rhythm goes around, how the music ramps up, cutting it would have missed the whole point. Instead, I'm letting you experience this energy in its complete form. A pure shot with Horacio, mixing his knowledge of malambo's history with real, sincere dance expression. This is what Blooming Times is all about. Making culture accessible while letting it speak for itself. If this clicks with you, support the project with a like and a subscribe. Now let's dive into the world of malambo, a gift from Horacio Quispe. El malambo, dentro de nuestras danzas folclóricas argentinas, es la única danza individual, tradicionalmente ejecutada solo por el varón. En algunos momentos, en algunos lugares, era un desafío entre un hombre, un varón al otro, ¿no es cierto?, para demostrar su virilidad, la hombría que tenía y la agilidad por sobre todas las cosas. Hay historias que cuentan que estos malambos de desafío o malambos de contrapunto se realizaban durante horas y horas, prácticamente toda una noche, donde un contrincante mostraba su habilidad con los pies, su destreza, y el contrincante que estaba al frente también tenía que demostrar, y tal vez mucho mejor, para no dejarse ganar. El famoso malambo de contrapunto. Luego, con el tiempo, esto fue solo ejecutada por un solo bailarín para mostrar justamente, ¿no?,
esa habilidad y virilidad que tenía en el momento de realizar el malambo. Nosotros podemos dividir también la ejecución de esta danza en dos periodos grandes. Estábamos hablando hace un tiempo atrás acerca de lo que era el malambo sureño y el malambo norteño. Nuestra geografía de la Argentina la dividíamos en dos partes. La mitad para abajo sería el sur y la mitad para arriba sería el norte. Pero por diferentes inquietudes y, por supuesto, nuestro legado histórico, esa concepción, esos conceptos fueron cambiando y hoy nosotros podemos hablar de lo que sería un malambo antiguo y un malambo moderno. Una fecha estimativa, podríamos hablar a partir de 1880, 1900, ya prácticamente llegando a su fin, digamos, en el uso cotidiano de la vestimenta, ¿no es cierto?, y de la ejecución del malambo antiguo o el malambo sureño. Y a partir de ahí, un periodo de transición entre dejar de usar unos atuendos, una vestimenta, y empezar a usar otras, ¿no es cierto?, con mucha más popularidad, podríamos empezar a hablar del malambo moderno o en algún tiempo llamado el malambo norteño. La vestimenta o la ejecución del malambo sureño tenía características muy particulares y en especial su ritmo, ¿sí?, en la guitarra, por supuesto, que esa era la característica particular que solo era ejecutada con la guitarra. El calzado que utilizaba el gaucho, el varón, era la bota de potro, ¿no es cierto? Era ese cuero sacado desde la pierna del caballo, del potro, ¿no es cierto?, desollada ahí, sacada, y quedaba lo que sería la bota de potro, donde es la parte del animal, donde metemos el pie y quedaría el talón, ¿no es cierto?, y puesta de esta manera. Si la bota de potro estaba acá cortada la punta, ¿no es cierto?, servía, por ejemplo, para estribar, que era poner el pie en el estribo para poder montar a caballo. Y dependía si el gaucho era rico o pobre, de acuerdo a su clase social, la bota era despuntada o cubría todo el pie. Este es principalmente el calzado que se utilizaba y se sigue utilizando, por supuesto, para demostrar las destrezas de este malambo antiguo o este malambo sureño. Por supuesto, eso iba acompañado junto con otros atuendos, ¿no?, que completaban la vestimenta de ese gaucho sureño y ese gaucho antiguo. Como le decía, hay un periodo de transición donde empezamos a hablar acerca del malambo moderno o el norteño, que también, como en el sureño o el antiguo, la característica particular, más allá de su vestimenta, también el calzado era, que obvio que es parte de la vestimenta, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos como una bota fuerte, ¿sí?, toda de cuero, con una planta de cuero, su taco y principalmente la confección de este taco vendría a ser la de una bota, podríamos decirle, de su forma tradicional, ¿no es cierto?, la que se vestía para el uso diario, ¿sí?
su encasujado acá, esto que se va ahí como arrugando el cuero, también es muy particular de algunas zonas, de algunas provincias de la Argentina. Hoy el malambo está dividido en diferentes propuestas, ¿no es cierto? Puede ser un malambo de competencia, puede ser un malambo de show, un malambo de espectáculo, una exhibición. Y se utiliza, en este caso, un calzado como el que yo tengo ahora acá, que es el taco un poquito más alto, que favorece a la ejecución de algunos movimientos a la hora del malambo. Vamos a tocar en la guitarra, vamos a ejecutar lo que vendría a ser el ritmo de un malambo antiguo, ¿sí? Las notas básicas, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser un ritmo básico con dos acordes, ¿no es cierto?, para el malambo antiguo o el malambo sureño. Por supuesto, dentro de la rutina o la ejecución del malambo hay una estructura en la que muchas veces se tienen que respetar de acuerdo a la ejecución de los movimientos y de acuerdo a la velocidad. En un malambo moderno o norteño, por supuesto, tal vez la velocidad no va a cambiar mucho, pero sí, ¿no es cierto?, las notas en las que es ejecutada y, por supuesto, su ritmo. De esta manera nosotros podemos diferenciar en cuanto a la ejecución, en este caso de la guitarra, un poquito del calzado en el que está ejecutada y en cuanto a un poquito de la historia acerca de lo que es nuestro malambo. Thank you.